Con un recibimiento cultural y con el calor de su gente, los habitantes de Cucutilla recibieron al gobernador de Norte de Santander, quien visitó esta localidad para hacer entrega del restaurado parque de la plazoleta principal del municipio. Para mejorar en el turismo, para mejorar el ornato y para poder generar un ambiente de convivencia y de armonía en la comunidad alrededor del punto central de reunión como lo es el parque principal. Se hace una inversión de 1.500 millones de pesos, 1.200 que son de la gobernación y 300 que son de la alcaldía, y se deja este parque hermoso como uno de los mejores parques del departamento norte de Santander. Para el alcalde, el trabajo articulado con el mandatario seccional y con la asamblea fue vital para darle otra cara a este emblema de los residentes, quienes ahora ven en el kiosco, la tarima y las fuentes de agua espacios para disfrutar de día y de noche. Es el gobernador que no le da miedo salirle a los pueblos, eso es de resaltar. Yo creo que el norte de Santander no ha tenido un gobernador de la talla del doctor William Villamizar. Hoy viene a entregarnos obras como la remodelación del parque principal, obras como el servicio de Wi-Fi, 3 puntos Wi-Fi para el parque, para la biblioteca municipal, para la sede educativa Monseñor Ricardo Trujillo. El gestor de este embellecimiento fue el diputado Wilmer Guerrero, quien expresó su complacencia por el nuevo parque, considerado uno de los más bonitos y completos de la región, al contar con una cancha multifuncional y con Wi-Fi gratis para la gente. Sí, por supuesto, este es un parque que logramos hacer un proyecto importante entre la gobernación y la administración municipal, y nosotros como gestores logramos que esa inversión se hiciera en este bonito municipio. Creemos y estamos seguros que será un parque de los cuales los cucutillenses los cuidarán, estarán muy pendientes de él y será modelo en esta provincia de los municipios de Occidente. Cucutilla seguirá siendo epicentro de buenas noticias, pues el gobernador anunció obras que seguirán beneficiando a toda su población en aspectos educativos, viales y deportivos. Se está avanzando en la construcción de las redes para poder dejar listo el gas domiciliario que va a beneficiar a 600 familias, una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. También se está avanzando en la pavimentación del primer kilómetro entre Cucutilla y Arboledas y se va a generar en el Colegio Monseñor Ricardo Trujillo una inversión de 1.500 millones de pesos, donde se construirá el comedor escolar y se hará una inversión en las 3 sedes que tiene esta institución educativa.